Asma bronquial. El asma es una enfermedad de insuficiencia respiratoria crónica. El asma no tiene cura, pero la persona puede tener una vida normal a través de un buen y correcto tratamiento, frecuentando a su médico. El asma, para entender la etiología de esta enfermedad, debemos reconocer primero las propiedades de las vías aéreas. Las vías aéreas es el conducto por donde pasa el oxígeno, que es este conducto nos conecta con el exterior para que nuestro cuerpo pueda recibir oxígeno y así podamos tener un funcionamiento normal. Las vías aéreas tienen más de 50 tipos de células diferentes en su epitelio que lo repisa. De estas, la mitad son ciliares que forman como una alfombra que le permite tener una adecuada protección y darle el movimiento respiratorio. Lo que sucede con el asmático es que estas células están hiperreactivas, les dan otra forma en el momento de respirar, puede ser de manera intrínseca o extrínseca. De forma extrínseca podría ser una alergia, como el polen o el cambio de clima. Esto altera en el momento de respirar a la persona, dándole sensación de asfixia o disnea, también hipoxia, y la persona, si se queda en este estado, puede llegar a padecer no solo la asfixia, sino desmayo y hasta la muerte en el peor de los casos. Estas personas tienen en el conducto de la vía aérea, tiene la musculatura lisa demasiado tensa, provocando una vasoconstricción. Esto hace que la propia vía aérea se estreche y le impide el paso del oxígeno a las personas. Entonces ya no hay un intercambio gaseoso y la persona sufre de un ataque de asma. Para eso los mejores medicamentos son esterocorticoides, pero hay que tener en cuenta la clínica del paciente. Si tiene diabetes no se le puede dar porque sube su glucosa, el nivel de glucosa, o si padece de hipertensión o arritmia cardíaca, también puede subirle la arritmia y puede alterar su circulación. Entonces hay que tomar en cuenta la clínica. Ya feria científica habló la doctora Naomi Caballero, del cuarto semestre de medicina. Muchas gracias.